Hoy te voy a enseñar a que conviertas este globo metálico o globo foil en un globo transparente. Vamos a ocupar lavandina, lejía, un globo foil color plateado, un trocito de tela para poder esparcir el cloro y esto porque quiero hacer una prueba al final. Vamos a agarrar nuestro cloro. Gustavo usa unos guantes, pero pues hashtag pobreza. Yo voy a utilizar una bolsa para no dañarme la mano, que al final no creo que me va a ayudar mucho, pero bueno, me dio flojera comprar. Vamos a agarrar, vamos a echar un poco. Ok, esta fue la peor idea de la vida. Mi tela no es para nada, no es para nada la tela adecuada. Por lo que vi, él frota y frota y frota y frota. Vamos a ver, ya vamos 10 segundos, 20 segundos. Pues estoy empezando a notar algo, la verdad. Él nos menciona que estaría bueno utilizar uno que es en gel. Pues yo no encontré el gel, así que directamente lo hago con este mismo que él hizo también, que es líquido. ¡Wow! Miren, pues parece que está funcionando. Llevamos un minuto, vamos a darle la vuelta. Pues yo no sé si está, pero vamos a comprobando haciéndolo ahora de este lado. En serio que le tengo miedo a la lavandina. Tampoco es que me vaya a hacer algo, pero vamos a ver. Si empezamos a ver el color azul de mi mesa. ¡Wow! No sé si lo estén viendo, pero en serio, sí se está viendo. Yo no sé si sea mejor dejarlo un momento hasta que la lavandina haga efecto. Quizás sea mejor, quién sabe. Pero wow, de que esto funciona, funciona. Él en su video lo utilizó para poner, me parece que era un peluche. No recuerdo muy bien, me parece que era un peluche. ¿Tú para qué utilizarías esta técnica o este truco? Ponlo en los comentarios. Pues ya vimos que funciona y funciona muy bien. Llevamos 3 minutos. Quiero despintar todo el globo. Cómprense guantes, por favor. Mala idea. Vamos a ir por los costados ahora. ¡Listo! Pasó otro minuto. Ya lo tenemos. ¡Wow! Pues llegó la hora de la verdad. Vamos a inflar. Ponemos la botellita. ¡Wow! ¡Miren! ¡Es transparente! Quiero probar y ver qué pasa con estos globos. Me da mucha curiosidad. ¿Les pasará algo? Y eso sí no lo vi en ninguna parte. Eso ya no es copiado. Bueno, nos estamos inspirando acá, no estamos copiando nada. Estamos probando. A ver, pues aquí no creo que pase nada, la verdad. Quizás sí dejemos remojando, pero no lo sé. No, aquí sí no creo que pase nada, ya pasó un minuto. Pues la verdad que no me parece que haya pasado algo. Pero bueno, ya tenemos un truco para esto. ¿Qué crees que podríamos hacer con este? Se me ocurre colocar un globo dentro para que se note muy bien el globo. Se me ocurre también colocarle un peluche, como creo que lo hizo Gustavo en su video. Se me ocurre bastantes cositas. No necesariamente todo lo tienes que hacer transparente. Podría ser, por ejemplo, atrás plateado y de frente transparente. Hoy hicimos un experimento. Convertimos un globo de color en uno transparente. Gracias a un tip de Gustavo. Y repito, no sé si él se lo creó, se lo inventó, se le ocurrió a él. Pero ahí lo vi primero y eso es lo que cuenta para mí en este caso. Pon en los comentarios qué harías tú con esto y si quieres que trabaje y haga algo con esto. Si tengo alguna observación es que no es un transparente bonito. Es más, vamos a probar. Tengo aquí un poquito de agua. Vamos a ver si es que es la lavandina, que ahorita me va a quedar sin manos, la verdad. A ver. Por lo que veo, estaría bueno lavar el globo luego y va a ser un poquito mejor. Igual no es lo mismo un globo burbuja, por ejemplo. Pero hasta donde sé, los globos burbuja no vienen con estas formas y demás. Puedes agarrar un globo común de cualquier diseño y hacer esto. Si eres nuevo, por favor, dale aquí el botoncito arriba de seguir. Si estás en Facebook, si estás en YouTube, abajito aquí el botón de suscribirte. Eso es todo, nos vemos.